Pensamos con Daniela este cierre de forma conjunta y voy a empezar hablando yo y después va a seguir Daniela y vamos a cruzar alguna información como para brindarles lo que fue este congreso. Deme un segundo que voy a apagar el ventilador porque está haciendo mucho calor y me está molestando. Lo que tiene la virtualidad y estar. Sí, pero estamos en confianza porque pasamos varios años de virtualidad. Les Y tres días decía. juntos de trabajo, Andrés, desde el lunes, encontrándonos en ¿Cómo? el Congreso. Digo que 3 días intensos de intercambio de trabajo en este Congreso. Exactamente, sí. Primero que nada, queríamos hacer un agradecimiento extensivo a todos los participantes, a todas las participantes que han estado en diferentes sesiones, como en esta. También hacerle extensivo, aunque ahora no estoy viendo quiénes están aquí, hacer extensivo el agradecimiento a las hermanas secciones nacionales de ALADA. Como dije en la apertura, nos sentimos dentro de una familia y creo que la familia va muy bien, porque en algunos casos la familia no va muy bien. En este caso va muy bien, siempre nos apoyamos mucho y realmente se siente la ayuda. Lo hemos visto, por ejemplo, en las conferencias centrales con colegas de Secretaría General, con colegas de Cuba, de Coordinación Nacional de Cuba, que son excelentes, han sido muy buenas. Y que realmente nosotros creemos que para Uruguay es importante que tengamos un espacio, por lo menos de difusión, tal vez no desde adentro, pero sí en diálogo con las secciones nacionales. Como decía también la presentación del Congreso, no existe un conocimiento si no se comparte, si no se hace de forma circular, si no es colectivo. Tal vez se pueda prosperar en cierto punto, pero siendo circular el colectivo y lo interpretado por todos es mucho mejor. Por lo menos aspiramos a llegar a algún lugar, en ese camino que no tiene fin y que debemos construir día a día. Primero eso, después en particular quería agradecer a la Secretaría General por todo el apoyo, en particular también de la plataforma, cosa que sin ellos no podríamos estar haciendo esto y vale muchísimo para nosotros, muchísimo. Y en ese marco también tengo algunas palabras que podrán sonar tal vez un poco reiteradas al respecto de la presentación inicial de este congreso. Que más allá de la. Primero quería comentar las expectativas, perdón, yo me estoy ya desconfigurando al último del Congreso. Nosotros teníamos unas expectativas de este Congreso en cuanto a los objetivos que hemos cumplido. Pensábamos que este Congreso debería ser, tenemos la certeza y desde el comienzo de la Uruguay la certeza de que este Congreso tiene que ser un capital semilla, tiene que contribuir a personas interesadas, pero que están diseminadas en el mundo, porque hay muchísimas colegas que están en el exterior y que de alguna forma también vinculamos con ALADA, y eso es muy positivo. De hecho, no hice el número, pero es un porcentaje importante de los miembros de ALADA. ALADA comenzó allá por marzo del 2021 con 6 integrantes y hoy tiene 30. Y son la mayoría de los miembros, personas directamente vinculadas a la academia o a nivel profesional. En algunos pequeños casos, pocos con intereses, pero sin ningún tipo de relacionamiento directo con Asia, con África, pero sí con un interés bastante claro y con proyecciones, lo cual también queremos fomentar. Entonces, primero eso, nuestras expectativas eran que este congreso sirva de capital semilla, que sirva a quienes están escuchando del otro lado de alguna u otra forma y que sirva para que también nos puedan consultar, no como gurúes, no como personas que la tenemos clara, pero sí como personas que queremos colaborar y que queremos ayudar. Y eso es importante. No nos molesta para nada que nos envíen un mail consultándonos, no sé qué hacer, me interesan los estudios de África o de Asia. Bueno, ok, podemos hacer esto, podemos hacer tal tema, mirá, fíjate tal bibliografía, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo circular de lo que estaba hablando. Por otro lado, teníamos la intención de tener una diversidad temática, cosa que hemos logrado parcialmente, pero bastante más de lo que pensábamos, porque tenemos un problema de sinización, obviamente, parece ser lo lógico, pero intentamos que sea lo más equilibrado posible para también empezar a fomentar los estudios sobre África o estudios que tengan que ver, ¿no? De alguna otra forma. Creo que por lo menos es un primer paso y eso también. Quería agradecerles a todas las personas que se han tomado su tiempo para trabajar estos temas y presentarlos en este congreso. Por otro lado, también simplemente mencionar algunos datos que nosotros en las expectativas nos imaginábamos menos personas, para ser muy sincero.
Incluso menos personas de Uruguay. Imaginábamos que podrían ser bastantes personas de América Latina por esta condición familiar que tiene Alada, y eso sí se cumple, pero también de Uruguay, lo cual estoy fascinado. Y simplemente mencioné algunos datos. No pusimos números porque partíamos desde cero para arriba, y en este congreso participaron, a pesar de que hubo una fidelidad en algunos casos muy clara, que participaron en todas las sesiones, en números absolutos, sumando todas las sesiones, participaron más de 230 personas, lo cual para nosotros es demasiado, mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. De esas 230 participantes hubo 13 sesiones, no incluida esta, o 13 mesas, donde se presentó, por ejemplo, un libro sobre las mujeres del confort en China, donde hubo tres conferencias, una justamente de Elías sobre los estudios de Asia y África, otra sobre África, otra sobre Asia y algunas diseminadas. De las 13 mesas, existieron ocho que estaban enfocadas hacia Asia, eso lo pueden ver viendo el programa, tres sobre África y dos mixtas. Justamente computamos a la de Susana que anda por ahí como una mixta porque tocaron temas de diferentes lugares, pero que no respetan las fronteras, obviamente, de los continentes, pero que sí hablan de varias cosas. Y justamente es eso lo que buscamos promover. No queremos dejar de lado los estudios asiáticos, para nada, por supuesto. No queremos dejar de lado los estudios chinos, para nada. Pero sí empezar a trabajar en aquellos puntos donde creemos que existen unas debilidades muy fuertes, tanto por inexistencia de capital humano como por simplemente ignorancia de nuestra parte, de no saber a quién podemos llamar, pedirle que se acerque y que nos ayude. Entonces, básicamente era eso, tirar algunos números y ahora me queda una cosita más, pero contarles que superamos las expectativas de forma desproporcionada y ojalá esto suceda también en el Mundial con Uruguay, ya que estamos hablando de números. Mentira, un chiste. Por último, como dije también en la apertura del Congreso, nuestra intención, por supuesto, es forzar los estudios, generar el conocimiento circular, que se preste más atención a estos estudios de área, pero hace un llamado que ha estado en varias de las mesas de parte de algunos colegas sobre la necesidad de prestarle verdaderamente atención a estos temas, no por capricho corporativo, que puede que lo haya en parte, pero sí la necesidad de entender que hay dos regiones del mundo, y en particular, si solo tomamos a Asia, una que tiene un porcentaje elevadísimo de la población mundial, que no está siendo tenido en cuenta, que no recibe financiamiento en el Uruguay, o muy poco, para no ser injusto, muy poco, que no recibe el espacio que se merece, ni siquiera en las dimensiones que más es visible, como la comercial, salvo en algunas universidades privadas. Y por otro lado, y algo muy importante que también estuvo presente en algunas de las sesiones, es que también esto empieza a surgir en la currícula o en diferentes currículas, de diferentes formas, no como algo tangencial, no como una variable interviniente, sino como una variable central o como un módulo de algo. Es decir, no hicimos ese estudio en concreto por una cuestión de tiempo, pero sí hemos notado que no hay una evolución al respecto. Hay una evolución al respecto del foco de China, del foco tal vez a veces de India y de Japón, de África ni decir, no hay nada. Pero no vemos que exista realmente esto como un efecto dominó, un efecto spillover hacia las currículas. Y tampoco en posgrado. Y eso sí llama mucha atención, porque en posgrado debería darse un poco más la libertad para trabajar estos temas. Y han sido, como suele suceder, que con Dani, y también ahí estoy viendo a Vicky, ya hace varios años estamos intentando forjar esto y son esfuerzos individuales o pequeños colectivos. Entonces, agradecerles tanto a los uruguayos y uruguayas como a los que no lo son, porque creo que con este congreso logramos de alguna forma poner un mojón en el camino, en este camino permanente. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Dani. Muchas gracias Andrés. Y bueno, agradecer, sumarme a los agradecimientos que Andrés expresaba para lo que es Alada Internacional y la de los distintas países y distintas secciones que nos acompañan, que nos apoyan. A esos agradecimientos, sumarle el de la Facultad de Derecho, en la Comisión de la Carrera de Relaciones Internacionales y también al grupo de Economía de la Facultad, es el grupo al que yo también pertenezco como docente en la universidad. Y también, y aquí agradezco con la presencia de Jorge
Sopolo, que vi que se estaba conectando a la agrupación de instituciones de yoga, que también nos apoyaron para realizar esta actividad. Decirles que lo interesante del Congreso también, de alguna manera, es que llegamos a estudiar estos temas o nos encontramos en este Congreso llegando desde distintas trayectorias. Algunas académicas, profesionales, pero también, creo que también quedó claro con nuestra última mesa, desde distintos lugares y trayectorias personales a compartir este conocimiento, ¿no? Entonces, la oportunidad de haber iniciado este camino de congresos que se sumaba a lo que eran los estudios, los primeros encuentros de estudios de Asia que habíamos iniciado con otros colegas hace ya algún tiempo, es para nosotros una gran satisfacción y un punto de inicio para futuros proyectos. Contarles también que, y lo habrán notado en el programa, nos encontramos con universidades públicas, con universidades privadas, nacionales e internacionales, acompañando este congreso, y también desde distintos países, ¿no? Rápidamente, desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, desde Cuba, desde Chile, desde Corea del Sur, desde China, desde España, desde Italia, desde Japón, nos fueron acompañando a lo largo de todas las jornadas. Y un dato también no menor, que también fue un desafío a la hora de pensar el programa, pero que también queda como entre las ganadas, como decía Andrés, es que el 60% de las mesas fueron integradas por mujeres y el 40% por hombres. Entonces, eso también es interesante porque por ahí en algunos temas hay algunos temas que quedan más concentrados en también si lo dividimos o lo pensamos desde perspectiva de género. Por último, también decirles que en esto de las distintas trayectorias que nos fueron docentes, investigadores con perfiles académicos, profesionales, profesionales que están cercanos a estos temas, pero también nos acompañaron estudiantes de grado. Y eso para nosotros es sumamente importante. Y también egresados recientes que tuvieron que nos apoyaron y que se animaron a presentar sus trabajos finales de tesis. En ese sentido, también contribuimos a difundir ese conocimiento y que no quede solo en repositorios académicos, ¿no? Bien, nada, agradecerles. Quería comentar estos aspectos también, sumando las palabras de Andrés. Y bueno, será hasta el próximo congreso que nos toca en breve. También decirles que el próximo año es también el Congreso Internacional de Alada, es un poco más lejos, en Costa Rica, pero bueno, en el sitio web y también siguiéndonos en nuestras redes sociales, hoy por hoy principalmente Twitter, estamos actualizando esta información y difundiendo lo que va a ser el desarrollo también de ese encuentro, que va a ser también muy, muy valioso para todos nosotros. Las palabras de afecto y que nos han hecho llegar a través de las comunicaciones por mail, también quisiera agradecerlas especialmente, y a la comisión que esté representada aquí con Fernanda y Victoria, que también han apoyado a esta Secretaría Nacional y de la sección uruguaya, la coordinación de Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Cerramos el congreso con esto y aquellos miembros que quieran participar de la Asamblea General va a ser en 14 minutos. No sé cuál es su reloj, pero acá dice 46. Así que nos vemos a los miembros y saludos muy afectuosos a todos los participantes del congreso.